A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @NoticieroSenado. En Facebook estamos como Noticiero Senado. También pueden escribirnos sus inquietudes al correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. En un foro internacional celebrado en Bogotá, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado definió avances en los esquemas asociativos regionales. El propósito es que municipios y departamentos unan esfuerzos administrativos y financieros para mejorar la calidad de vida de pueblos y ciudades. Gobernadores, alcaldes, diputados, presidentes de asociaciones de municipios, provincias y departamentos, así como delegados del Banco Mundial, organizaciones internacionales y académicos, se reunieron en Bogotá para plantear la importancia de que los municipios y departamentos se asocien para promover proyectos de interés general. Que las regiones, con una autonomía verdadera, puedan aportar al desarrollo del país, que se construya el desarrollo de Colombia desde las regiones hacia el centro. El exalcalde de Barcelona, España, Joan Clos, experto en esquemas asociativos, aseguró que Colombia tiene el capital humano y natural para su desarrollo económico, pero debe unir esfuerzos entre el gobierno central y las regiones. Si no vamos juntos, será mucho más difícil conseguir el objetivo tanto del desarrollo en sí mismo como de que este desarrollo sea sostenible. Los asistentes al foro aseguraron que los esquemas asociativos, como las provincias, las áreas metropolitanas y las recién creadas regiones administrativas de planificación RAP, ayudan al desarrollo social de la comunidad. Es la forma de mostrarnos, la forma de dar a conocer nuestras dificultades y nuestras oportunidades que tenemos en la región. Construir el país desde las regiones, toda cada una de las regiones colombianas, que todas son muy diversas. La tarea para Colombia, aseguran los expertos, es avanzar en esquemas asociativos que ayuden a reducir la pobreza urbana y la sostenibilidad ambiental.